De Sacra Doctrina, teología y espiritualidad católica para vivir lo que creemos y conocer lo que adoramos. Comenzamos. Salvete, carissimi fratres, ad De Sacra Doctrina Itinerarium. Bienvenidos, amadísimos hermanos, a su programa De Sacra Doctrina, sobre la Sagrada Teología. Mihi nomen Julius Maximus est, mi nombre es Julio Fernández. Placet mihi hic esse. Es para mí un gran placer estar con ustedes hoy, en esta mañana de domingo, día en que Cristo venció la muerte y nos hizo partícipes de su vida inmortal, de su vida gloriosa. Quiero mandar en primer lugar un gran saludo a nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, por permitirnos comunicarnos a través de la frecuencia 1560 AM Radio Guadalupana. Un gran saludo también a nuestro querido director, el padre Juan Carlos López, por su confianza para seguirnos comunicando a través de este medio. No olviden que seguimos en nuestra campaña de donativos OXXO, tarjeta SPIN de OXXO. 100 pesitos que puedan colaborar con Radio Guadalupana serán suficientes para pagar la mensualidad. 100 personas que puedan donar 100 pesitos es suficiente. Necesitamos de su apoyo. Les repito el número SPIN como cada domingo. 4217-4700-7162-3140. Una vez más, 4217-4700-7162-3140, SPIN de OXXO, 100 pesitos que pueda donar para Radio Guadalupana serán de mucha ayuda, de mucha bendición. Muy bien, queridos hermanos, el día de hoy les quiero compartir que en el periódico Presencia aparece una nota, una entrevista al padre Víctor Ortega, quien dirige la dimensión de música litúrgica en la diócesis. Esta entrevista, a propósito de la celebración de Santa Cecilia próximamente, tiene como objetivo ayudarnos a reconocer el valor de la música y el canto en la liturgia, cómo hacer una liturgia con canto digno, con música digna, sagrada. Les recomiendo mucho esta entrevista que le hacen al padre Víctor Ortega, donde le hacen, por ejemplo, esta pregunta: ¿cómo se puede ofrecer un buen servicio a Dios a través de la música? Y el padre Víctor responde: de las distintas bellas artes, la música se ha vuelto un lugar magnífico para encontrarnos con Dios. Es decir, la música es un lugar de encuentro con Dios. ¿Hay muchos lugares de encuentro con Dios? Sí, incluso el silencio es un lugar de encuentro con Dios. Pero de las bellas artes, el lugar de la música es magnífico, un lugar de encuentro con Dios, magnífico es la música, sobre todo en la liturgia, que es donde Dios nos espera, nos aguarda y nos alcanza con todo su poder de salvación, en la liturgia. A través de la música, nuestros sentidos y nuestra alma es elevada a la profundidad del misterio. Por lo tanto, la música nos permite adentrarnos y al mismo tiempo, de una forma maravillosa, la música se vuelve un vehículo por el cual el misterio de Dios se nos manifiesta claramente. La música es entonces un vehículo por el cual el misterio de Dios se manifiesta claramente.
Contemplar el misterio de Dios es el objetivo de todos nosotros. Por eso elevamos nuestra alma a Dios en la oración. Por eso, en la liturgia, elevamos nuestras plegarias a Dios para contemplarlo, para contemplar el misterio. Por eso, en la liturgia, guardamos silencio para escuchar a Dios, para contemplar el misterio de Dios. Por eso en la liturgia cantamos para elevar nuestra oración con todo nuestro ser, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro cuerpo, alma, espíritu a Dios. Y la música es ese vehículo por el cual lo podemos lograr. Al tomar conciencia de la buena servidora que es la música, para que el orante se encuentre con el Señor, tendríamos que tomar mayor responsabilidad de dicho ministerio, para que siempre, a través de ella, Dios se siga mostrando y el creyente profundice en su fe. Al tomar mayor responsabilidad de nuestro ministerio, dice el padre Víctor Ortega, como creyentes, habría que recordar que nuestro canto proviene del encuentro con el Señor. Por lo tanto, cuidemos vivir una relación continua con nuestro Dios. El canto proviene del encuentro con el Señor. Precede el encuentro, el lugar de encuentro con el Señor que se da en la oración, en el silencio, y de manera privilegiada en la liturgia, precede al canto, a nuestro canto. Nuestro canto a Dios, la música a Dios, proviene del encuentro, de este encuentro, de estos lugares de encuentro con Dios. De ahí proviene el canto, de ahí proviene la música, del encuentro con Dios. Por eso dice el padre Víctor que la música se ha convertido también en un lugar de encuentro con Dios. Está muy interesante esta entrevista que le han hecho al padre Víctor, se las recomiendo bastante. Así que compre su periódico Presencia Hoy o suscríbase a la edición digital, que es de donde yo lo estoy leyendo, por ejemplo. 50 pesitos al mes que usted le dé a Periódico Presencia, tendrá acceso a esta y todas las ediciones de Periódico Presencia Digital pasadas, para que ustedes tengan acceso a esta hemeroteca de Presencia Digital, palabra y testimonio de la Iglesia en Ciudad Juárez. Muy bien, queridos hermanos, estamos ya en el domingo 33 del tiempo ordinario ciclo A, ya en la recta final. En la recta final del tiempo ordinario, de este tiempo litúrgico, ya a la espera del nuevo tiempo litúrgico, ya en la antesala del Adviento. Por eso las lecturas estos domingos se han tornado con un tinte escatológico del tiempo final, de la espera de la venida de Cristo. En el sitio web está una síntesis, Adventus, Teología Pastoral y Espiritualidad del Adviento, así se llama, y muy bonita imagen de la Virgen. Esta pintura, Botticelli no es, pero se le parece mucho, esta pintura es preciosa, renacentista, es preciosa. ¿Por qué? Porque el tiempo propio para venerar, pensar y contemplar a María no es el mes de mayo, no, es el Adviento. María es la mujer del Adviento. Todo eso se va. Y ahí vienen los cuatro domingos de los tres ciclos. Toda la materia prima. Ya más no se puede. Al respecto de este domingo, dice el padre Ezequiel, tengamos presente lo dicho en los domingos pasados respecto a la literatura sapiencial y la lectura de Primera de Tesalonicenses. Tanto en la liturgia eucarística como en la liturgia de las horas, aflora la dimensión escatológica de la comunidad de Jesús.
decía el padre Siquio hace 8 días. Es muy importante tener en cuenta el desarrollo del año litúrgico. Estamos prácticamente al final. La liturgia se tiñe, pues, de los colores del otoño y pone a nuestra consideración el tema escatológico, cuando habremos de responder de los dones recibidos. Esto hay que tomarlo en serio. No se trata más que de ser fieles e insertarnos en el movimiento propio de la liturgia. Ella sola nos irá guiando. Después de todo, la liturgia nos ayuda a colocarnos cristianamente en el tiempo que huye. Es el marco de una vida consagrada. El texto evangélico de estos últimos domingos nos pone ante la urgencia del tiempo final inaugurado por Jesús, ante la necesidad de estar vigilantes y ante la responsabilidad que brota de los talentos recibidos antes de la contemplación de Cristo Rey. La segunda lectura está tomada de Primera de Tesalonicenses, el documento escrito más antiguo del Nuevo Testamento. Y en ella se trata el mismo asunto, la suerte final de los difuntos y la parusía del Señor, es decir, un tema netamente escatológico. En esa misma línea pueden ser interpretados los textos de ambos domingos, el de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 necias del domingo pasado, y la parábola de los talentos de este domingo. La unidad de Mateo 24:45 a 25:30 reúne 3 parábolas que son variaciones de un tema: final, urgencia y responsabilidad. La primera lectura está tomada de los libros sapienciales. Para poder discernir la importancia del momento, su trascendencia, se requiere a la sabiduría ese don soberano de Dios. Debemos notar cómo en la liturgia de las horas, el oficio de lectura nos irá poniendo textos sapienciales y textos del libro de los Macabeos, o bien del profeta Ezequiel o Daniel, profetas ambos, en los que encontramos los primeros vestigios de la literatura apocalíptica. La liturgia de la palabra en la misa diaria igual está dominada por el tema de final, de la urgencia, de la responsabilidad. Se trata de la escatología cristiana. Así pues, avanzamos hacia el final de la misma manera que nuestra vida avanza hacia el final. La liturgia se nos convierte así en enseñanza, en pedagogía. Para apreciar esta verdad, necesitamos el don de la sabiduría. Muy bien, queridos hermanos, vamos a culminar nuestro programa con la oración de hoy, de la liturgia de las horas, tomada de los laudes, o bien que ustedes pueden escuchar también en la misa de hoy. Es la oración colecta de la misa de hoy, aunque en otra traducción, como hemos dicho antes. Oración. Señor Dios nuestro, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en ser fiel a ti, autor de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración, queridos hermanos. Señor, concédenos alegrarnos siempre en tu servicio, que nuestro servicio a Dios nos dé alegría, nos haga realmente felices, estar alegres en el Señor. Sean alegres, sean felices en el Señor, también dice San Pablo. Porque la profunda y la verdadera alegría está en ser fiel a ti. Si queremos ser alegres realmente, felices verdaderamente, debemos ser fieles al Señor, que es el autor de todo bien. Y la felicidad, la alegría, es un bien para nosotros. Por eso le pedimos al Señor que nos conceda alegrarnos siempre en su servicio, que el servicio a Dios sea para nosotros fuente de alegría, de felicidad. Hermosa oración, queridos hermanos. Oratio. Da nobis quesumus Domine Deus noster, in tua semper devotione gaudere,
quia perpetua es et plena felicitas, si bonorum omnium iugiter serviamus auctori. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amén. Muy bien, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Le mando un gran saludo también a nuestro querido seminarista Heriberto Díaz, O.P. Así se llama, Heriberto Díaz, O.P. No, no es cierto. Heriberto Díaz, un seminarista que ha servido ahí en la parroquia de Jesús Maestro. Le mandamos un gran saludo. No crean que es de la Orden de Predicadores, es seminarista diocesano. Solo que es un chiste local, ¿verdad? Dice Heriberto. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.